Y este es el... Este es el modelo SCANC del que les hablaba, que se produjo en Sudáfrica. Por otro lado, el año pasado, bueno, el año pasado el FBI admitió que estuvo usando drones desde el año 2006 para hacer vigilancia, son los drones por cámaras, para hacer reconocimiento territorial. Y bueno, no, el pueblo estadounidense no estaba informado, no tenía ningún tipo de control tampoco. Y el FBI se niega a informar cuál es el uso, la frecuencia que lo están usando y cuáles son cuántos están usando además. Hace poco también, en abril de 2014, un pueblito en Colorado de 561 personas hizo una votación para aprobar o rechazar la creación de una licencia de caza de drones, de manera que cualquiera pudiese derribar drones si tiene licencia para hacerlo. La Federación Americana de Aviación dijo que esto era un crimen y la votación terminó resultando negativa, pero lo cierto es que tuvo una repercusión muy grande, especialmente teniendo en cuenta la posibilidad de que esto, si esto realmente era aprobado, ¿qué sucedía? Si el pueblo no quería drones bajo su cabeza. Sobre su cabeza, ¿sí? Los drones con cámaras, sin duda son muy útiles para las emergencias civiles porque vuelven más fácil y menos costosas muchas tareas que por hoy están haciendo helicópteros, que son más toscos para algunas cuestiones y más costosos. Sin duda, en Argentina varias policías ya están comenzando a usar estos drones para videovigilancia. Podemos hablar del caso de San Luis, la policía bonaerense, la metropolitana está produciendo, es la única que hasta el momento está produciendo, y Tigre estrenó hace poco también con drones. En ese sentido es importante escuchar a la voz, la utilización. ¿Tiene por acá algún equipamiento nuevo desde el esfuerzo del municipio en móviles que sirven para aumentar la presencia de prevención en la lucha contra la inseguridad en la calle? En paralelo, móviles de defensa civil, equipamiento para todo lo que son catástrofes y situaciones de riesgo, tanto en la zona de islas como en la zona continental, y en paralelo, la incorporación de equipos tecnológicos, desde el sistema de caña telescópica con cámaras que llegan a una altura determinada para tomar lo que son situaciones de concentraciones, hasta los sistemas de drones que sirven para hacer lo que son allanamientos y operativos, seguimiento y trabajo previo, acompañado esto de los sistemas tecnológicos que el municipio ha puesto en marcha, de reconocimiento de cara, de lectura de patentes, de seguimiento de motos con dos pasajeros y de entrada y salida bancaria para evitar salida bancaria. Que tiene que ver con lo más importante, que es la inversión en la lucha contra la inseguridad. No hay prevención si no hay inversión. Y no hay seguridad si no hay inversión en prevención. Porque en definitiva la gente no vive de palabras, sino de ver cuidado, protegido su patrimonio, de ver cuidado, protegido su bien y su vida a partir de tener presencia de drones y de tecnología en la calle para que lo cuiden. Continuamos con una política iniciada por Sergio Massa a partir del año 2007. Y bueno, en el día de hoy lo que se trata es de continuar con esa política con más inversión, en este caso con móviles nuevos que van a permitir más patrullaje en las calles de Tigre. Trabajar en la prevención para nosotros es muy importante y de esta manera consolidar un sistema de protección ciudadana que hoy es modelo en el país y que aspiramos a que se siga fortaleciendo para la seguridad de todos los ciudadanos. Todo lo que es equipamiento de móviles, de software, de tecnología, todo lo que es tecnología de uso de drones, todo lo que es tecnología en materia de cámaras, en materia de seguimiento de personas, en materia de cuidado del espacio público, nosotros lo ponemos a disposición de todos los municipios de la Argentina que quieran hacerse de esa tecnología para, haciendo el esfuerzo de la inversión en móviles, darle mejor seguridad a sus comunidades. El grupo Halcón de la policía bonaerense. Sí. Lo está produciendo, todavía no, según lo que anunció, todavía no lo usó. Sí. Lo están usando, sí. No creo que lo estén produciendo. Bueno, acá lo que tenemos es una clara muestra de cómo los partidos
conservadores o de derecha ya no reivindican tanto el viejo punitivismo de meterle bala a todo el que roba, están metiéndonos más en el tema de la seguridad, ¿no? En la aplicación de estos vehículos para el uso de la seguridad. Sino que apuntan a planteos más sofisticados que implican una especie de trueque de seguridad por derechos. Dame tus derechos, yo te garantizo más seguridad. Así se expande una vigilancia cada vez más invasiva, que transparenta cada vez más nuestra vida. Lo acaban de ver, por ejemplo, el reconocimiento facial, toda la utilización, que para lo cual también se están utilizando los datos biométricos. También la propuesta del nuevo DNI electrónico tiene que ver con eso, que permite el reconocimiento facial. Incluso la empresa líder francesa en este terreno ya elaboró un software que se llama Face on the Fly, que es, permite hacer reconocimiento facial con las personas en movimiento. Entonces, un dron de esto en una manifestación permitiría identificar a cada uno puntualmente, cada uno de nosotros, y archivar manifestación tras manifestación, quién es quién, dónde están, y estamos hablando de datos protegidos por ley, datos personales, sensibles, que tienen que ver con la afiliación política, religiosa y también sindical. Entonces, el gobierno cada vez nos pide más datos, que transparentemos más nuestra vida, pero al mismo tiempo se niega a transparentar a sí mismo, porque eso sería poner en peligro supuestamente la seguridad pública. Por eso el FBI se niega a entregar esta información de cuánto se usa, dónde, por qué. Por ejemplo, la policía metropolitana, hace poco la justicia porteña falló en base a una demanda que hice a la metropolitana porque no querían decir dónde están las cámaras de seguridad, a pesar de que la ley dice que las cámaras fijas tienen que publicar dónde están. Decían no, porque eso sería vulnerar sería decir donde no hay cámaras, cosa que bueno, es discutible por varios motivos, no voy a ahondar en ese tema, pero lo cierto es que nos transparentan a nosotros, ellos nos pueden ver más, pero nosotros cada vez podemos saber menos de la administración en este sentido, y bueno, el DNI electrónico también es un claro ejemplo de eso. Estamos hablando de una especie de mezcla entre negocio, campaña electoral y una especie de neopunitivismo, que además aplica tecnología prevulnerable, la tecnología. Entonces, Sigmund Bauman, es interesante lo que habla en su libro de Vigilancia Líquida, en la cual dice, se está promoviendo el principio de si podemos hacerlo, lo haremos. Lo acaba de decir, digamos, claramente más, ¿no? En el nombre de la seguridad hay que usar todo lo disponible, usarlo a su máxima expresión. En el mismo sentido lo puede usar también las empresas sudafricanas mineras cuando están usando este dron para antimotines. Hay una especie de sobredeterminación tecnológica en este uso, como si la tecnología resolviese el problema de seguridad per se y no son considerados solo como complementos, sino una especie de solución mágica que a veces desdibuja un poco las decisiones políticas que tienen que haber detrás y a mediano y largo plazo para que los problemas de seguridad realmente sean combatidos y las organizaciones criminales tanto para estatales como para particulares sean combatidas. No nos olvidemos del tema laboral. Si uno googlea sistemas de cámaras de vigilancia, hay ofertas muy, muy, muy graciosas, muy patéticas. Yo encontré un aviso que decía como una propuesta para el empresario: hágase invisible en su empresa, vigile lo que están haciendo sus trabajadores. Entonces, para colocar cámaras en los baños, para tener prácticamente las oficinas y toda la empresa bajo vigilancia. O sea que es un tema que va más allá del tema de... Exactamente. Sí, el principio es, si podemos hacerlo, lo haremos. Es muy claro esto, la tecnología de distanciamiento, teledirección y automatización se vuelven la progresiva e imparable liberación de nuestras acciones de sus límites morales. Se desdibuja un poco la jerarquía entre medios y fines. Entonces, ya no hay tanta proporcionalidad que valga a la hora de hablar de la seguridad y la tecnología. Esto es una de las caras, ¿no? De la utilización de estos vehículos que hay que tener en cuenta porque ya se está dando, se está aplicando, así como también se está vendiendo en común. Entonces, es importante desde la legislatura, y eso también tiene mucho que ver los proyectos presentados. Tengo una pregunta. Sí, que un segundito. Después, ahora en el chat que estoy terminando, vale. Tener en cuenta la necesidad de estos debates y
Básicamente hubo 8 bloques legislativos que presentaron un pedido de informe, pues se enteraron a través de los medios que la Policía Metropolitana estaba produciendo drones. Y un poco este principio de lo que hablaba Batman es lo que dijo, lo que dice la Metropolitana cuando dice lo siguiente. Esa es en la actualidad el recurso que puede proveer este dispositivo, pero no existe un límite de posibilidad al cual debamos referirnos, ya que eso es tecnología y con recursos suficientes podría aplicar un sinfín de propósitos. Solo no limita nuestra capacidad, imaginación y recursos, destacó el vocero de la Metropolitana. Si lo puedo hacer, lo hago. Entonces, estas son cosas que, poniendo los límites sociales de las tecnologías, se tienen que empezar a debatir y no pueden pasar sin debate, sin filtros institucionales. Y por eso es muy importante estos proyectos, que plantean un uso responsable, en el sentido de cerrar una normativa nacional. No es tecnofóbico el proyecto este, plantea que se puede utilizar en casos de emergencia real, como incendios, inundaciones, derrumbes. Plantea también que no tenga armas, que no se produzcan manifestaciones y que establezca garantías de privacidad sobre el uso de las imágenes. Y ahí plantea una modificación, una actualización de la ley de cámaras, que hoy por hoy tiene la ciudad. A su vez, que también plantea mecanismos de consulta de ciudadanía para las provincias públicas. Muy diferente es el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que están implementando esto y también las cámaras fijas, pero ni siquiera tienen una ley de videocámaras. Entonces, es un vale todo. Entonces, para concluir, todo indica, como ya se ha explicado también, que el avance de los drones puede aletargarse, pero no frenarse, y de hecho ya se ven por todos lados. La situación en la que nos encontramos es una, casi dos opciones: o podemos hacerlo de manera inteligente, prudente, regulando, o podemos hacerlo, esperar a que suceda alguna catástrofe o que 5 canales de televisión vayan a donde haya un accidente o un derrumbe y empiecen a filmarse, se empiecen a dar debates sobre los límites para usarlo. O sea, podemos esperar a que sucedan problemas o podemos tratar de anticiparnos y entender un poco de lo que está sucediendo en otras partes del mundo y anticiparnos para hacer un uso responsable. Por otro lado, respecto al tema de la seguridad, como dije antes, no debemos esperar soluciones mágicas ni con las cámaras, ni con fijas, ni con los drones. De hecho, hace pocas semanas, hace 4 semanas, el informe mundial sobre drogas 2014 de la ONU dice que Afganistán en 2002 producía 3.500 toneladas métricas de heroína, y luego de la invasión, luego de más de 10 años de invasión de la OTAN, que nadie puede decir que faltan drones, Afganistán hoy está rompiendo récords de venta de heroína, provee casi el 90% de la heroína a nivel mundial y ya tienen 5.500 toneladas métricas de producción de heroína. Entonces, claramente, lo mismo se puede hablar, otro día comentaba el tema de las cámaras arriba en las esquinas de los prostíbulos. Esto, la cámara está, perfecto, y la trata también sigue estando. O sea, acá se trata de decisiones políticas y no de soluciones mágicas. Si no hay decisiones políticas a mediano o largo plazo, consenso y una férrea decisión de combatir el crimen, el delito organizado internacional, entonces lo que se esconde detrás son negocios económicos y